Hola, muy buenas tardes. A través de este video les explicaré cómo realizar las pruebas de matemáticas del internet correspondientes a la línea enviada. El link enviado por cada docente puede ser desplazado por el link. Luego, indicarán aquí en estos espacios, nombre de usuario y contraseña, van a indicar su número de documento para la tarjeta de identidad. Tiene que ingresar la tarjeta de identidad de cada app. Entonces voy a ingresar la tarjeta de identidad. Aquí vamos a colocar nuestro usuario y contraseña, van a ser la misma, que es el número de tarjeta de identidad. Entonces le dan acceder, el cual los llevará a esta plataforma, a que va a ver si ustedes en la parte superior derecha. Me aparecerá el nombre de ustedes completo. Nombre, segundo nombre, apellido y luego le das en. Bueno, luego de contestar esta carta, la pequeña encuesta que van a realizar, le das continuar. Y él te va a aparecer un simulacro. Este simulacro es una prueba, simplemente con 15 minutos, y lo vas a realizar. También, como su nombre lo dice, simular va a ser como una prueba la cual te va a enseñar o te va a escribir cómo van a ser las preguntas de la prueba. Entonces, luego de realizarlo, se activará el examen de la fase. Entonces, vamos a realizarlo y vemos qué pasa. Bueno. Luego de realizar el simulacro, la encuesta y simulacro te van a aparecer ya la fase 1. Aquí te van a aparecer que es hasta el 10 de junio. Entonces tienes 3 intentos. Si el día de hoy, para el video 11 de mayo, realizas esta prueba, entonces tendrás otra oportunidad el día 18 de mayo, 7 días de hoy. Realizará el siguiente partido 7. Luego de intentar, no se preocupen en el simulacro el valor que ustedes obtuvieron o la nota, ya que esta es, como su nombre lo dice, simulacro, no se tendrá en cuenta, solamente para que ustedes participen antes de realizar. Si no me siento preparado en el momento realizado el simulacro, entiendo que no me siento preparado, puedo leer para realizar de la misma manera este nivel de la fase 2. Aquí siempre te va a aparecer fase 1 y el grado que tú perteneces. Si estás en sexto, fase 1 sexto, fase 1 séptimo, fase 1 décimo, depende de qué grado. Entonces espero que este video te haya ayudado. Si alguna pregunta se pueden comunicar con el profesor de matemáticas correspondiente a su grado y espero que todos puedan participar. Ya que esta es una manera de la que nosotros podemos saber en qué nivel estamos.